con Elche, ¿no? Hay que tener cuidado con Elche, ¿no? Dicho ya, ¿no? De mañanita hoy, ¿eh? Qué bueno, tío. Ya a ver, ¿eh? Oye, que es feo. Todos los días brincados, mira. Oye, que es feo. Pero no es tarde tarde. Ya a ver. Pues nada. Nos vemos, Miguel. ¿Ya ha ido al colegio y no ha ido al colegio? No, no ha ido al colegio. Como ya estuve vomitando, pues. Claro, está ya más tranquilito en casa. Oigo la cosa de ser picadero, ¿no? Sí, el picadero es lo que estoy grabando. ¿Estás preparando algo ahora o qué? ¿Qué? ¿Estás preparando algún vídeo o qué? Bueno, es que ahora solo graba ese. Me gusta el manejo, simplemente. Aparte que en OMSI es igual. ¿Lo qué? Aparte que en el OMSI es igual. ¿Qué? Igualito. Te lo sabes de memoria ya, ¿eh? ¿Eh? ¿Te lo sabes de memoria? De memoria. De memoria, memoria. Y me dice cualquier botón de aquí y ya me sé ya para qué sirve. Ah, te lo sabes mejor que nosotros. Lo único que hagan algunos buses, lo que no tengo es el freno eléctrico. Es lo que me da una rabia eso. Porque claro, si no tengo freno eléctrico, ¿cómo paro el autobús un semáforo? ¿A qué de eso elecciono? ¿O al neutro o freno de mano directamente? Freno de mano directamente. Freno de mano directamente se aplica, ¿no? Ni el neutro ni nada, ¿no?
si pones el neutro tiene que estar pisando el freno, ¿no? O sea, en el OM, si tú pones el neutro, aceleras y... O sea, suena el motor, pero no aceleras. Ah, pero aquí pones el neutro, tiene que tener el freno. El freno de mano lo bloquea todo. Ya te lo puedo asegurar. Lo que sí que es verdad, que nunca, en el OMSI, nunca suelo poner intercambiador de puerta. ¿No? A ver. Siempre. Nunca. Porque luego hay un bug, que lo que sucede es que los pasajeros se quedan congelados. Y yo me veo obligado a abrir las dos. A ver, no. Porque si pongo una, además que tarda más. Ajá. Se congela y no te suben. No te suben. Y ves tú que todo. Que todos los errores que te pudieran salir aquí a ti. En la pantalla me salen igual que a mí. Lo único que es en alemán. No veas, ¿eh? ¿Y lo entiendes? Un poco. Tirando de traductor, ¿no? La traducción, claro, la traducción. Y el símbolo. Eso es otra. Ya te lo habrá aprendido el nombre. Memoria. Eso sí, mayoría de autobuses que tengo en OMSI, todas las rapas son manuales. Todas. Más cómodo, ¿no? Sí. Pero menos funcional. Menos funcional. Porque me molaba más cuando tiene rapa eléctrica. Y sí, el que viene ya en el juego es lo... El de dos pisos no viene, pero el de... El de piso bajo sí lo tiene. Tienen dos rampas, una delantera y una trasera. ¿Sí? Pues si falla una, tiene la otra, ¿no? Creo que sí, es por eso. Yo lo utilizaría de esa manera. Oye, ¿tú sabes qué caja de cambio tiene el Volvo? Ni idea. Yo de mecánica no tengo ni idea. Es que yo mismo estoy intentando contactar a un mecánico. ¿Qué? ¿Está aquí? ¿Sí? Claro. Quiero hablar con uno, de hecho. Porque me lo estoy pensando mil veces, ¿sabes? Motor, allí, yo creo que el motor, yo creo que es propio Volvo, o se puede ser Cummins. Cummins lo tenía los Solaris, creo yo. Cummins lo tenía los Solaris. Pero Volvo, ni idea. Porque no se escucha ni ZF ni Void, ninguna de las dos cosas. No. Ya te sabe todos los sonidos y demás, ¿eh? No sé, identificar. Y bueno. Y yo, nada, subo. Yo, crack.